Parque Natural Reserva Científica Ébano Verde es un refugio para la vida silvestre. No se permiten asentamientos humanos, ni ganado, ni agricultura en esta área. Durante nuestra visita, accedimos por la loma de Casabito. Se encuentra en la carretera que lleva a Constanza desde la autopista Duarte. Situada a pocos metros del mirador y del monumento Alto de la Virgen. Nuestra actividad de senderismo inició en la puerta de acceso. El recorrido tiene una longitud aproximada de 7 kilómetros hasta el punto de El Arroyazo. Reserva Científica Ébano Verde es administrada por la Fundación Progresio. Tiene un perímetro aproximado de 25 kilómetros de longitud y un área de 3.2 hectáreas.
Reserva Científica Ébano Verde surgió en 1989 con el decreto 417-89. Inició con 23 kilómetros cuadrados de área de extensión. Actualmente cuenta con más de 30. Posee tres senderos. El más corto y amigable es el Casabito El Arroyazo. Mi nombre es Manuel de Jesús, soy guía en la Reserva Científica de Ébano Verde, tengo como 7 años ya trabajando aquí. Yo invito a la gente que vengan para que disfruten y hagan su sendero y gocen para que se boten el estrés de la ciudad. Así es que ya ustedes saben, lo esperamos aquí en la Reserva Científica de Ébano Verde.